Jesucristo fue un ser extraterrestre que en realidad nunca murió en la cruz. En realidad, ese día tan histórico que está grabado en la memoria de todos nosotros pasó otra cosa. Jesús tuvo una conversación secreta días antes con los fariseos, los cuales eran los sumos sacerdotes israelitas, unos políticos religiosos de aquella época, los cuales tenían linaje reptiliano y estaban coludidos con Jesucristo. Ese día Jesús le expuso sus planes a estos miembros sobre derrocar al gobierno romano, quien gobernaba toda la tierra. El plan de Jesús era dejarse capturar y los fariseos lo entregarían, porque el día de su supuesta muerte y aprehensión, es decir, el día 3 de abril del año 33, llegarían los extraterrestres para destruir al imperio romano. Y así pasó. Ese día, cuando arrestaron a Jesús, justo cuando supuestamente lo iban a clavar en la cruz, llegaron los reptilianos desde un ovni y atacaron el palacio de Poncio Pilato con un rayo. Y ese mismo día Roma fue atacada por una nave espacial que disparó una onda expansiva que mató a miles de soldados romanos, que dejó vulnerable e indefenso al emperador romano Augusto. Por unas horas Caifás llegó en una nave espacial con cientos de extraterrestres escoltándolo y amenazó al emperador Augusto. Le puso una navaja en la garganta y le dijo que le firmara un documento en el que se le obligó a darle toda su riqueza y dinero y a renunciar al título de rey y dárselo a Jesús, y por último lo obligó a escribir en un libro que todos conocemos como Biblia, que dice: a Jesús fue un héroe que murió por los pecados de todos para alcanzar la salvación en el cielo y no ir al infierno. Gracias a este documento internacional, toda la humanidad se enteraría de esto, y de este modo los fariseos fundaron la religión católica, la cual fue dominada por Jesús y por ellos. Y ese día en el que sucedió el ataque extraterrestre fue forzado para ser olvidado a la fuerza, y en cambio inventaron el mito de que Jesús fue crucificado. Entonces el imperio romano desapareció y los reptilianos comenzaron a gobernar el mundo. La vida era más injusta que antes. Jesús, quien era en realidad un rey extraterrestre perteneciente a la raza de los Anunnakis, tuvo un gran imperio en la Tierra de 300 años, y ese fue el más diabólico y corrupto de todos los tiempos, pues en esas remotas épocas había personas que no aceptaban la religión católica impuesta por Jesús, ya que era muy dictatorial, y Jesús era un dictador desquiciado que quería que todos hicieran lo que él quisiera y no dejaba vivir a las personas en paz, por lo que muchas personas de la tierra se opusieron y entonces entraron en guerra en contra de Jesús. Sin embargo, Jesús logró derrotar a los ejércitos contrarios, los cuales eran asesinados de maneras brutales, y para mandarle un mensaje al mundo y a los israelitas, Jesucristo mandó a sacarle las tripas y los órganos a los niños, mujeres y ancianos estando vivos. Los soldados del imperio católicos dirigidos por Jesús descuartizaban y le quitaban la piel a los niños y personas de todas edades y géneros. Y todo eso lo mandó a hacer Jesucristo, sin dudas algo terrible. En ese tiempo vivían muchos reptilianos en la tierra debido a la invasión que hubo en el año 33. Ellos eran los monstruos guardianes de Jesús. A veces llegaban a los bosques en las noches y se comían a los niños enfrente de sus padres, a los cuales dejaban llorando. También a veces Jesús llegaba a los pueblos y humillaba a los hombres. A los niños los pateaba en el suelo y abusaba de ellos, y tocaba a la puerta de la casa de las mujeres para torturarlas y matarlas. Jesús cometió crímenes rituales satánicos, abusos, guerras y genocidio durante 300 años, hasta que un día fue detenido por unos seres místicos que vinieron de otro universo, los cuales arrestaron a Jesús y lo llevaron a una prisión de su universo. La tierra duró unos años en paz, pero los fariseos y la religión católica todavía dominaban el mundo, junto con los reptilianos, los cuales fueron perseguidos por los seres de luz por toda la tierra. Los reptilianos se escaparon del planeta y crearon una nave para viajar al universo paralelo donde se encontraba Jesús y liberarlo. Una vez Jesús fue liberado, regresó a la tierra en secreto en el año 1962, para dominar el mundo de nuevo. Actualmente controla a todos los políticos y empresarios de élite, y él es el titiritero que controla a estas personas y los movimientos del mundo. Él es el verdadero diablo, y en estos momentos se encuentra creando conflictos relacionados con la Tercera Guerra Mundial, ya que cuando las naciones lleguen a este punto, él aparecerá
de nuevo en la humanidad y se presentara como el salvador del mundo y nos va a engañar a todos, ya que lo que busca de nuevo es someternos a su control de una manera extrema. Él estuvo también hace 4000 años en la civilización maya y fue quien enseñó a los mayas a quitarles el corazón a los hombres y rendirle culto a los dioses. Jesús era adorado por los mayas como su dios. Esto fue una investigación para el canal Paralogia.